Buenos días chicos, eh, lo que vamos a ver ahora en este video es lo que vamos a trabajar en la guía número 9 de inglés. Y lo que vamos a trabajar aquí, chicos, es las preposiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer en el ítem número 1? Nosotros vamos a ver las preposiciones que como se vio ya cierto en la parte anterior del video, eran las diferentes, ¿cierto?, eh, preposiciones que nosotros podemos encontrar. Acá, ¿cierto?, ustedes van a ver el dibujito y tienen que match the pictures with the right preposition. O sea, tienen que unir, ¿cierto?, con una línea del color que ustedes eh, quieran, ¿cierto? Lo ideal es que sea de diferente color. Acá, eh, por ejemplo, vamos a ver la primera. Es el ejemplo, ¿cierto? Que dice next to. Ahí abajo la oración me dice, the teddy bear is next to the present. O sea, yo sé que ese osito, ¿cierto? Ese teddy bear está al lado del regalo o del present, ¿cierto? Por lo tanto, a ustedes ahora van a tener que ver cuál es la posición en la que se encuentra el osito. Y ustedes van a tener, ¿cierto?, que unirla con la oración que corresponde. La primera parte me aparece under, luego me, ap me aparece behind y por último me aparece on. Entonces, chiquillos, acá ustedes van a tener que ver y seguir el ejemplo. Y acá nos quedan las dos últimas partes, ¿cierto? De la guía, que son los otros ositos. Me aparece in y me aparece in front of. Recuerden que en la primera parte, ¿cierto? Aparece la traducción al español de cada una de estas. Y a continuación, para repasar todo esto, vamos a ver un video. Espero que les guste. Nos vemos pronto. Besitos. Chao. is my brown dog